tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Política Ficción, tu programa de cápsulas de análisis aquí en las redes sociales. Como siempre, trayéndote alguna información, algún punto de vista personal, pero recogido, también pacificado en lo que se llama Vox Populi, en la voz de ti, en la voz del pueblo. Señoras y señores, se acercan las contiendas y hemos estado ahorita en estos días haciendo un paréntesis para poder encontrar a los candidatos a diputados federales, locales y también para los presidentes municipales. En esencial, Tejupilco, nuestra tierra. Señoras y señores, en Tejupilco, como siempre, PRI, PAN y PRD no sueltan la rienda. En diputados federales, Juan Carlos e Ivette siguen estando. Juan Carlos sigue cerrando fuerte, sigue cerrando fuerte Juan Carlos y puede ser la posibilidad de que dé la sorpresa, pero Ivette trae la estructura, trae la disciplina y trae arraigado en todos los municipios el PRI. El PRI en todos los municipios aparece en la final para poder jugar por lo que está peleando. Así es que, señoras y señores, eso representa mucho voto para Ivette. Señoras y señores, la diputación local, ¿qué es lo que está pasando hasta ahorita? En la diputación local se la está peleando Anthony contra Ariel Mora. Ariel Mora, el artífice, el ajedrecista, el que puso todos los candidatos del PRD en la región, sin excepción. Ariel, un gran estratega que anda en campaña desde hace tiempo. Ariel, simple y sencillamente, hay una ventaja enorme y se nota esa ventaja en cuanto a campaña. Pero una cosa es la campaña y otra cosa es la votación. Las campañas de Ariel tienen una ventaja enorme con la de Anthony. ¿Por qué, señoras y señores? Vean sus campañas de Anthony. Apenas se está presentando, apenas se está dando la imagen de lo que él es. En cambio, Ariel ya se presentó, ya está obras hizo, ya organizó la gente y nada más está esperando a que llegue el día 7 de junio para poder, según él, refrendar lo que hasta ahora, según él, dice que hace tiempo, con alegría, pero el día de hoy ya lo noto preocupado. ¿Por qué? Porque anda de puerta en puerta, de casa en casa, tocando para poder refrendar lo que él dice ser el número uno. En cambio, Anthony le está dando recio con su figura, con la juventud, y está pegando, señoras y señores, está pegando en los diferentes sectores. Anthony, efectivamente, para mí, como para todos ustedes, la gran mayoría, un levantadedos más. Es verdad, hay que hablarle así, las cosas como son. Sabes que me gusta decirlo, un levantadedo más. Su explicación, más no su justificación, es entendible, porque él tiene que ir a apoyar al gobierno, al gobernador, el gobernador emanado del partido de donde él va a salir, señoras y señores. Ahora, Ariel Mora, discúlpenme, pero para mí no hay diferencia, entre Ariel Mora y Anthony. ¿Por qué, señoras y señores? Porque véanlo simple y sencillamente, los tres diputados que ha tenido Tlatlaya locales: Crisóforo, Aurelio Rojo y este último, Leonardo Benítez. ¿Cuándo han escuchado ustedes que alguien de ellos vaya y suba enérgicamente a poder decir algo sobre el sur? ¿Cuándo le han reclamado al gobernador? ¿Cuándo han subido? No sabemos, no lo hemos escuchado. Ariel representa más de lo mismo. Entonces, Ariel sería un levantadedos, pero más caro. Porque realmente al gobierno, o el gobierno se va a meter por Anthony. ¿Apostamos a que el gobierno se mete por Anthony? ¿O lo está haciendo? Claro que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el gobierno, cuando llegue al poder, Anthony nada más le va a decir: ¿sabes qué? Acuérdate que a mí me debes que tú llegaste. En cambio, cuando el gobierno tiene que aventar una iniciativa de ley a la Cámara, tiene que maiciar a la oposición para poder decirle a la oposición: entonces vota por mí. Porque de otra manera no podemos decir algo, Lo repito, lo mismo. Capacidad de gestión, también lo mismo. Ariel es muy bueno para gestionar, demasiado bueno, trae un gran equipo. Anthony trae otro equipo llamado gobierno. Se van a pelear hasta el final ellos dos. ¿Quién va a decidir la votación? Tejupilco. Por eso Ariel ya anda aquí en Tejupilco, porque aquí está el electorado que puede ser diputado a uno de los dos. Y realmente Tejupilco puede darle la sorpresa a Anthony. No sé por quién vaya a votar yo, no se los puedo decir, pero trato de hacer mi punto de vista neutral. Porque hay otro contendiente llamado Miguel León López, un exdiputado que tiene... Ay, nomás para el gasto, le preguntaba en la entrevista, le digo al diputado: oiga, diputado,
usted me podría decir 3 libros que he leído. Dice, no, yo te digo 6 libros que he escrito y más de 100 libros que he leído. Ojo, un diputado preparado, pero equivocado de elección, porque esta es una elección de dinero, no es una elección de propuestas. El señor tiene el segundo lugar cuando él fue diputado, que se subió a la Cámara. Él sí habló, él no le tiembla la voz. De hecho, trae una propuesta demasiado fuerte. Hay nomás para el gasto. ¿Qué es lo que trata de decir? Juicio político de Rubiel. Muy buena propuesta es el señor, la verdad, pero lamentablemente es una política, ahorita una contienda de dinero. El que más tiene, el que más puede pagar, ese es el que gana. Lástima. O si no, tú lo puedes respaldar. Tú puedes respaldar a Ariel, tú puedes respaldar a Anthony, o puedes respaldar a Miguel León. Discúlpenme los demás contendientes, pero realmente no. Nada más fue para llenar la hoja de papeleta. Así es que, señoras y señores, esto faltaba por analizar un poco, diputados locales. Y en estos días te presentamos las diferentes entrevistas con los candidatos que de una manera u otra sí pudieron tener tiempo para podernos expresar lo que ellos tienen en las manos, en mente, para ti. Así es que tú, como lo dijimos en una entrevista, tú que no eres un electorado despensero, eres algo más pensante, en tus manos está poder participar y difundir el mensaje del candidato que tú hayas escogido. Yo me voy a definir al último, en los tres. Yo me voy a definir al último, porque para mí, de lo peor, voy a rescatar lo malo. Así, aunque duela. Eso tiene que ser, porque la realidad es muy alejada de la política ficción. Esa política, como siempre lo he dicho, solo los candidatos lo ven. Para ellos, tenemos un país que está progresando. Para nosotros, un país que se está hundiendo. Nos vemos en la próxima cápsula. Gracias.